Es que dice el productor que te podemos presentar al técnico peor pagado de la Copa del Mundo, según un estudio de Daily Mirror. ¿Ah, sí? Sí. Erróneo, ¿eh? Erróneo. Erróneo. Mira, el peor pagado es el Piojo, no. Miguel Herrera. ¿Qué es el peor técnico pagado en la Copa del Mundo? Háganme el favor. Les pasaron mal el dato, creo que allá. Se confundieron. Es mensual lo que gana. Mira, estos son los precios de los DT. El mejor pagado, Fabio Capello de Rusia, 120 millones de pesos al año. Anuales. Roy Hodgson de Inglaterra, 63. Prandelli de Italia, 46. Luis Felipe Scolari, 42. Y Hitzfeld de Suiza con 40 millones 162 mil pesos. Revisamos los precios de los técnicos peores pagados. No está un año, por eso es. Por eso, Miguel Herrera, 2,250,000 pesos. Y, o sea, eso lo gana al mes. Y no es que. Y es corta. Bueno, es el Daily Mirror, que el Daily Mirror nunca ha sido así como muy. Pero luego apareció otra lista. Luego apareció otra lista, la lista de Forbes, que tiene datos mucho más lógicos. Y pone a Miguel Herrera como el noveno técnico mejor pagado. ¡Qué diferencia! Ya cuadra. Casi 35 millones de pesos anuales. 35 millones de pesos anuales, eso es que unos 30 mil, unos 3 millones, 3 millones, 2 millones de dólares. 2 millones y medio de dólares, ¿no? Anuales. Casi 3 millones de pesos anuales. ¿Cuánto gana Jürgen Klinsmann? ¿No viene por ahí? Ustedes saben, sí. Pulpo, Elmur, el técnico alemán, no creo que sea barato, no está dentro del top 5.